El 19 de septiembre de 1985 hubo un terremoto de 8.1 grados Richter que arrasó con la Ciudad de México. Mucha gente perdió su casa, su familia y sus vidas. La ciudadanía se volcó a ayudar a rescatar a las víctimas que quedaron atrapadas bajo los escombros. 32 años después, un 19 de septiembre, pero del 2017, un par de horas después de hacer un simulacro para recordar este triste suceso, se presentó otro terremoto de una magnitud de 7.1 grados Richter. Como si la Tierra lo supiera y fuera irónica con nosotros. La historia se repite. Pues ahorita estamos esperando a que nos digan si podemos ingresar a ver o apoyar a la parte donde está la fuga de gas. Por eso, de hecho, por eso estamos de este lado. Hay fuga de gas ahorita. Ajá, hay una fuga de gas. ¿En qué calle es? Mora y Repsol. Y bueno, ¿qué es lo que procede ahorita? Pues lo que procede ahorita es esperar a que los grupos de protección civil nos den viada para poder entrar. Me parece ser que hay una persona atrapada en uno de los edificios. Yo he de suponer que ahorita ya están los topos aquí también. Me acaban de pedir mi dron para buscar a personas. Mira, me dicen que si lo van a utilizar, pero que si te puedes esperar como una hora. Solo que me voy a tener que esperar cerca de una hora aquí. Vale la pena estar incluso hasta mañana, solamente para rescatar aunque sea una vida, o simplemente por la esperanza de rescatar una vida. Main Blues. This is a win for me. Ya debo tener al menos una hora aquí y es cansada la espera, pero hay otra, es el modo en el que uno tiene que ayudar aquí. Ayudar no siempre tiene que ser estar ahí, sino saber quitarse del camino. Parece que acaban de rescatar a alguien porque acaban de pedir dos sueros, entonces al menos uno por persona. Yo creo que van a seguir saliendo personas. Ahorita estoy en Morena y Pitágoras. Las cadenas, bueno, pues se están haciendo todo el tiempo. Ahorita está pasando una cantidad de víveres. Muchas gracias a todos los que están apoyando esto. Definitivamente, muchas gracias. Yo no soy beneficiado. Está siendo beneficiada la gente que está ayudando aquí con esfuerzo. Yo no puedo, me siento tan inútil así, o sea, yo estoy ayudando. ¿De qué modo? Pues comunicándoles a ustedes lo que estoy viendo, lo que me está tocando vivir. Entonces, pues la onda aquí va a ser seguir esperando. Ya es tarde, ya van a dar. ¿Qué hora es, por cierto? 4:30 de la tarde. Ya la luz va a empezar a bajar dentro de poco. Algo que sí he visto es el compañerismo que hay aquí. Gente súper compañera del que tiene al lado, sin siquiera conocerlo, sin siquiera saber su nombre. No lo necesitan, simplemente es su compañero, es su hermano aquí. Y eso es algo sumamente respetable. Ese es el México que conozco. Este es el Hospital Juárez de México y esta es un monumento que se hizo a raíz del temblor de 1985. Este hospital se cayó por completo. Era un lugar hermoso, se filmaron películas aquí, pero quedó totalmente destruido. Lo que quedó en pie se tuvo que tirar porque ya no era útil. Entonces se hizo este monumento. Y fíjense bien, quiero enseñarles algo bastante interesante. Como homenaje a lo sucedido, parte del monumento son unas grietas que se hicieron intencionalmente, marcando lo que pasó con el sismo en ese año. Las pusieron en ambos lados de el monumento. Aquí de vez en cuando se hacen en este espacio, déjenme enseñárselos completamente. En este espacio se hacen
algunas ceremonias de vez en cuando. Incluso pueden ver que aquí todavía hay algunas hojas algo secas, pétalos de un homenaje o algún evento que se haya hecho aquí mismo. Sí, lo sabemos. El mayor asesino fue la corrupción. Permitieron edificaciones que no cumplen las normas para soportar los sismos, como esta monstruosidad de edificio que está en Insurgentes Norte 1260. Con tan solo 3 años de antigüedad, ahora es inservible. En mi búsqueda de cómo ayudar, caí en cuenta de que tengo una herramienta sumamente útil, un dron, el cual ofrecí y fue muy bien aceptado por los grupos de rescate, más no por algunas personas de Facebook. Micha, amigo, te lo digo de viva voz. Me encargaron muy encarecidamente que te felicitara por el trabajo de los vuelos que has hecho con el dron. Muchísimas gracias. Esto por parte de ingenieros de Protección Civil y de SECO. Ok, les debo una disculpa. En el blog anterior, yo dije... Deben haber puesto en marcha el FM3. FM3 es la tarjeta que se le da a los extranjeros para que vivan aquí en México. DN3 es el plan que tiene el ejército para casos de emergencia como este. Pues ahorita ya se soltó la lluvia. Este tipo de cosas pues son peligrosas, se afloja la tierra, si quedan como cavernitas para la gente, puede llegar a deshacerse y apachurrar a la persona que esté allá atrapada. Y bueno, también es más difícil estar trabajando con lluvia, obviamente. Ahí estamos viendo el cuerpo de una persona cubierto. Qué lástima. Me acabo de encontrar con alguien que vino a tomar un más que merecido descanso. ¿Cómo te llamas? Dante Carrera. Dante no es de aquí de la ciudad. De hecho, ayer no estaba aquí en la ciudad. Él vino aquí a ayudar desde... ¿Dónde me dijiste? Aguascalientes, en la Secretaría de Salud. Están tratando de sacar a alguien allá. A ver, platícame cómo ha estado esto. Es un edificio... No sé, parece, creo que son 4 o 5 pisos, está colapsado. El colapso fue en la base. Y pues están tratando de hacer un túnel y hacerlo lo más seguro que puedan para poder ingresar el área, los especialistas de rescate. Pero sí, está muy, muy, muy complicado. Tienen que reforzar pues toda la estructura. Oye, y dime, ¿qué saben de esta persona? ¿Está dolorida? ¿Está bien? Bueno, al momento únicamente emite señales de vida. Ajá. En realidad no nos dijeron que si habla, si está consciente, pero pues obviamente todas las maniobras se están haciendo porque parece que hay certeza que está vivo. Pues gracias, a nombre de la persona que está ahí abajo, que creo que le gustaría saber quién fue quien le ayudó, entonces... No, bueno, pues el crédito es de los que están ahí ahorita ya chambeándole, ¿no? Pues tú también, tú estabas allá. Pues sí, pero... Pues ahora sí que las oraciones, los aplausos son para la gente, la mayoría de la gente que está ahí. Están chambeando muy duro. Pues muchas gracias. No hay que agradecer absolutamente nada. Para eso estamos, es lo que hacemos. Desafortunadamente no pudieron sacar con vida a Laura Ramos, pese a la presencia de Protección Civil, topos e incluso el ejército. Gente que arriesgaba su vida para esto. Ya existía un plan para sacarla, pero alguien desconocido interpuso un amparo para que no se procediera de ese modo, cosa que detuvo los trabajos y Renata, hija de Laura, no le quedó más remedio que ser testigo de cómo su mamá perdía la vida al quinto día de su encierro. México pasó por un momento triste y desagradable, un momento de miedo y de perder bienes y familia, pero no es una pérdida total. México se encontró a sí mismo, uniéndose por el bien de otros mexicanos, desconocidos,
pero que seguramente estarían haciendo lo mismo por uno, ayudando, comprando agua y comida, compartiendo ropa y cobijas. Levantamos los escombros y encontramos nuestro espíritu. Nos unimos para detener los robos por parte de gobernadores como el de Morelos, que robó camiones enteros de ayuda que tú compraste. Tenemos este vuelo, este momento. Ahora no lo dejes ir. Ya viste que es cansado, pero solo así obtendremos lo que queremos: recuperar a México.